Un fin de semana con menos demanda de atención, reportó la Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez. Si comparamos con otros años que manejábamos cifras de 50, 60 servicios, o sea, nada más durante este fin de semana, pues este año disminuyó considerablemente. Únicamente se cubrieron 19 urgencias. La mayoría de ellas por incidentes automovilísticos. Y ¿Fueron qué? ¿12 incidentes por trauma? O sea, estamos hablando de incidentes automovilísticos o personitas golpeadas que pues igual, ¿no? Tomaron unas copitas de más y después se pelearon. Y de ahí pues los demás servicios fueron personitas enfermas. Los socorristas continúan haciendo las recomendaciones. No manejar cansado, utilizar el cinturón de seguridad, no consumir bebidas alcohólicas y revisar el estado de su vehículo. Algo muy importante, hay personitas que ya saben, ¿no? Las enfermedades están al orden del día. Entonces, que manejan medio medicamentos prescritos. Entonces, si van a viajar, checar pues que llevan una cantidad adecuada pues de sus medicamentos. Y pues como recomendación o como invitación a no hacer mal uso de lo que son las líneas telefónicas. Ya ve que pues igual ahorita tenemos un poquito de detalles en cuanto a la salida de ambulancias. Las 24 horas del día, los 365 días del año, la Cruz Roja está al servicio de la comunidad. No olvide que la colecta anual está activa. En la cámara Freddy Velázquez Ana Luisa Quijano 10 noticias.